¿Nos contarías tu mirada acerca del tema afiche? Hola, mi nombre es Javier Rebursín, soy diseñador gráfico, soy docente de la FADU, de la materia de diseño, y entre otras cosas diseño afiches, afiches especialmente para las industrias culturales. Una definición clásica del afiche diría que básicamente es una pieza de comunicación conformada por tipografía e imagen, generalmente asociada a un formato 50x70, 70x1 metro, y su particularidad en relación a otras piezas de diseño es que se basa en la síntesis, en la pregnancia y en el impacto. Esto porque el afiche opera desde la urgencia y la inmediatez. Es decir, ese impacto se necesita para distinguirse en la calle, porque en efecto la calle es el lugar donde habita el afiche. Y si bien todo esto es sabido, elemental y hasta en un punto cierto, no deja de ser discutible. Discutible porque el diseño es una disciplina que se va reconfigurando en relación a los avances tecnológicos. Entonces, retomando punto por punto, ¿es sintético y pregnante? Sí. Ahora bien, ¿la síntesis y el impacto son sinónimos de simplicidad? ¿Es el afiche un mensaje consolidado y conclusivo? ¿O el afiche puede ser tomado como una invitación a la reflexión, una apertura, un mensaje inacabado e incompleto para ser resuelto, interpretado, incluso interpelado por el observador? Entonces, para pensarlo con Tomaszewski, padre del afichismo polaco, maestro de maestros, podemos hablar y traer cierta noción de coautoría entre el diseñador y el espectador. Y es acá donde quiero detenerme, y creo que es la particularidad clave de lo que estamos hablando, que es la dimensión poética del afiche. Es en esa mixtura de inteligencia y sensibilidad, en esa conjunción de transgresión, de emoción, de humor, de ironía y de reflexión, en donde cobra dimensión el afiche. En una primera instancia, es posible pensar que un afiche político tiene que ser más directo, fugaz y efectivo que un afiche cultural, que puede tener más tiempo de lectura y quizás hasta otra relación espacial corporal. Ahora bien, en el trabajo de Grappus podemos observar cómo lleva la irreverencia a otro lugar, cómo combina la discusión política, ese perro callejero, ese perro de raza policía, con humor, ironía, violencia, pero también con sensibilidad y poesía. O la sensibilidad del fantasma de Heredia en esta construcción del mundo eclipsado, o la intervención de Victoria con ese trazo medio irreverente, a lo Duchamp en La Gioconda, sumado a ese juego entre palabra e imagen de la calavera y la celebración. Volviendo a esta definición inicial del afiche, si bien hoy hablar de salir a la calle se convirtió en un pasado utópico, o estamos en un presente distópico, o lo que sea, lo cierto es que el lugar histórico del afiche es precisamente ahí, en la calle. De hecho, en los países con gran tradición afichista, uno puede ver en todas las calles una multiplicación y hasta superposición de afiches, y pareciera que todo evento cultural, así como cualquier mensaje político, necesariamente tienen entidad en cuanto están presentes en ese espacio urbano. Pero hoy no solo habitamos espacios físicos, sino también digitales, y los muros, esos lugares donde antes pegábamos los carteles, ahora se convirtieron en otra cosa. Y entonces, ¿tiene sentido pensar que los afiches solo habitan las calles? ¿Tiene sentido pensar que hay un solo formato definido? ¿Es el flyer una nueva lógica de póster? ¿Son el cuadrado del posteo, la verticalidad del story, los nuevos formatos que se nos imponen para pensar las imágenes, o al menos hasta que aparezca otro monopolio para imponernos nuevas formas? O para ir más allá, ¿podemos pensar la resistencia del formato tradicional como una cuestión romántica y nostálgica? ¿Acaso es el flyer un hijo del póster? Y ya que estamos en genealogías, ¿no son acaso otras piezas tradicionales como la tapa de un libro, un disco, piezas hermanas o primas del afiche? Traigo un pequeño ejemplo personal. Durante esta pandemia tuve que diseñar el afiche de una película pensada y realizada enteramente a distancia, realizada por Amnistía Internacional, en la cual había 8 historias con diferentes actores, cada uno autofilmado en sus casas, con varios directores también. Este fue el afiche, una imagen central de impacto, bastante surrealista, capaz de ofrecer un acercamiento más general y amplio a la temática.
Y al costado, una pequeña ilustración para cada una de las historias que acompañan los nombres, los directores y hasta el nombre de cada uno de esas mini historias. Ahora bien, la película era para verse online y la difusión iban a ser digital. En esta vorágine de tanta información que tenía el póster, ¿por qué no podemos pensar una versión especial para el medio en el cual más se iba a ver? Así que pensamos esta otra versión para el feed de Instagram. La cuadrícula de 12 posteos nos mantenía en un formato similar al del póster, pero también nos permitía que en la lectura de cada posteo en particular podamos leer cada historia por separado, con su respectiva imagen, con sus actores, etc. Mantener un grado de imagen de impacto con el título y la imagen central, es decir, y en definitiva es una traducción a la misma lógica de una ficha en la calle, con su mirada lejana de impacto y sus diferentes niveles de lectura que exigen al observador acercarse, pero en este caso de una manera articulada y diagramada según las lógicas del formato que propone Instagram. No hay un solo proceso para llegar a un afiche, como no hay fórmulas, pero sí me gustaría detenerme en ciertas concepciones a la hora de pensar en la construcción de ideas. Hay ciertas metodologías que, malinterpretando el método racionalista o científico, ese que delimitó la Ulm, aquel que por otra parte fue claramente relevante en la formación de la FADU, que ordena el proceso de diseño en una etapa de investigación, una etapa conceptual y luego una etapa de implementación. Y digo que malinterpretan porque lo perciben como algo lineal y en verdad faltan piezas en ese proceso. Entonces, bajo esa concepción un poco reduccionista, primero habría que pensar la idea y luego hacer, y peor aún, la idea tiene que estar sintetizada en una oración. Y eso desde ya es muy limitante. Primero porque el espectro de lo que podemos llegar a pensar sin hacer nos puede llevar a ideas banales, forzadas, o a lo que podemos determinar como metáforas muertas, que son aquellas que, por ser tan comunes, perdieron todo impacto retórico. Y segundo, y especialmente porque se olvida del lenguaje como vehiculizador de sentido. En cambio, creo que el camino es el de la intuición, el de la experimentación, el del encuentro de la idea en el mismo hacer. Se analiza, se piensa, pero se experimenta, se vuelve a analizar, lo hecho se vuelve a experimentar y así, es un círculo. En el caso de que haya un comitente del otro lado, un director de película, también se incluye ese diálogo. Es un circuito, perdón, un poco lineal, es pantanoso porque todo el tiempo se juega en la incertidumbre, pero habilita a llegar a lugares donde uno nunca se hubiese imaginado previamente. Y ahí está un poco la clave de todo esto. Acá les traigo a Munari, que a sus estudiantes de Harvard viene a decirles esto de poner foco en la intuición y en el no pensar en el hacer, ¿no? Como parte fundamental del proceso. Para terminar, quería mostrarles esta imagen, esta pared de cosas, y digo cosas porque aún nada de eso tenía forma, que fue el inicio de un proceso de diseño de afiches en conjunto con Germán Suárez, pero que solo fue el inicio, el primero de muchos días y de mucha producción. Todo esto para llegar a un sistema de afiches de un congreso que tenía, entre otras cosas, un ciclo de cine, un ciclo de teatro, un ciclo de radio y que tenía la particularidad de ser un afiche sobre un polaco, ¿no? Entonces, pues, nos podíamos tomar ciertas licencias. Son afiches raros, incómodos, pero quizás sugerentes y con algo de misterio. Y en estas búsquedas de lo impensado es que se vienen las palabras de Saúl Bass, que dice: las cosas que son lo que aparentan cumplen su función y pronto se vuelven tediosas. Lo ambiguo es intrínsecamente más interesante, más desafiante, más inclusivo, más misterioso y más potente. Obliga a volver a examinar, agrega tensión, otorga vida y debido a que hay más que descubrir, tiene mayor longevidad. Abrí con Tomaseski y cierro con Tomaseski y lo cito. Dice: no soy lo suficientemente paciente para admirar la belleza en sí misma, el virtuosismo de la mano o del ojo. Prefiero una propuesta fallida a la belleza acabada. Dejé de preocuparme por impresionar con la forma. Aquello que disfruto, sin embargo, es usar un lenguaje que todavía no conozco. Muchas gracias.